¡Hostia, chavales! ¡Es verdad! Tú, me guardé esto para verlo con vosotros. Gente usando flashbangs en la vida real. Atentos, ¿eh? Este lo vi, pero hay más. ¡Fire in the hole! ¡Fire in the hole! ¿Habéis visto alguna vez esto? La polla, tío. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué coño es eso? A ver, este lo he visto. Así son los colegios en Estados Unidos, chavales. Después se preguntan por qué la gente sale con armas a la calle y cosas así. O sea, enseñan a tirar una flashbang a niños, tío, de 9 años, tío. What the fuck. ¿Qué coño es esto que me pasa aquí, tío? Parezco un avestruz. Diferencia, tío, de perfil. Pero es que esto me pasa porque soy alto, tío. Porque siempre tengo que ver a la gente así. En plan, cuando alguien me habla, pues tengo que mirarle hacia abajo, ¿sabes? Y al final eso lo que hace es que tenga que estar todo el rato así, ¿sabes? En plan... Es un problema y seguro que no soy la única persona alta a la que le pasa. Pero al final, si estás todo el día mirando abajo, ¿sabes? Debería estar recto. Recto estoy bien, ¿no? No tengo chepa. ¿Tengo chepa? ¿Ve? Es que... ¡Ah! Ya lo estoy viendo, tío. Mi cabeza está como 6 centímetros adelante, tío. Mi cuerpo tiene nota de 8,5, tío, como este Charizard. Voy a intentar andar como ando normalmente, ¿vale? En la vida real. No es normal eso, tío, no es normal. Ahí parezco normal. Ahí ya parezco más normal, así. Pincha Lexby. Mira, esto se llama un porro. No sé ni qué puede estar aquí. Era un cigarro de liar. Lo que pasa es que lo han cortado para que parezca que es un porro, pero es un cigarro de liar, chat. ¿Dónde coño sacáis estas fotos, tío? ¿De dónde cojones sacáis estas fotos? ¿De dónde coño sacáis estas fotos? ¿Y ahora qué, tontito? ¿Ahora qué? Por favor, cuéntanoslo. Cuéntanoslo. Si me lo cuentas y me dices qué coño hacéis, no te baneo, ¿vale? No te baneo. Cuéntanoslo, por favor. Estamos todos impacientes. Voy a copiar tu nombre, ¿vale, hijo de puta? Y como en 2 minutos no me digas qué coño tengo que hacer, a la puta calle te vas, crack. A la puta calle te vas. Venga, crack. Espabila. Estamos todos esperando. Estamos expectantes. Expectantes. ¡Expectantes todos! ¡Venga! La cara de Hamtaro, tío. La puta cara. ¿Qué? Adquiere una Monster, es nueva la Monster Simón. No hice eso. Adquiere una Monster, es nueva la Monster Simón. Simón se mamó, es verdad, lo dice. Adquiere una Monster, es nueva la Monster Simón, se mamó. Futuro perro del admin, capturado en cámara. Pero ese enano, tío. Ahora se ha convertido en un meme. Ponerles Jordan a los estos de Among Us. No sé por qué, pero me parece horrible, tío. Me parece horrible porque como esto se haga un meme gigantesco, al final todo el mundo va a cogerle asco a las Jordan, tío. No quiero que eso pase. No quiero que eso pase, tío, pero... Claro, estaba haciendo como un meme, obviamente es irónico, ¿sabes? Pero imagínate que dentro de un año no puedo llevar Jordan porque los niños me van a decir que son las zapatillas de Among Us, ¿sabes? Me cago en la puta, tío. Anunciador del torneo de las artes marciales. Anunciador del torneo de las artes marciales. Anunciador del torneo de las artes marciales. Ah, mil disculpas. Soy el anunciador del torneo de las artes marciales. Anunciador del arte. La droga, chat. No tomen drogas. Si no, quedarán como este sujeto. What the fuck? Escucha, parece muy real, tío. Me ha dado miedo, ¿eh? Me ha dado miedo porque parecía súper real, tío. Imagínate estar tan tranquilo un día paseando por ahí y de repente sale esto, tío. De repente pasa esto con el sol. ¡Qué miedo, tío! Que... ¡Ah, fuck! ¡Es muy realista, tío! Hostia, a mí me ha dado un ataque, ¿eh? Yo me quedaría petrificado en el sitio, tío, si pasa esto. Pero yo creo que de explotar el sol no lo haría tan rápido, ¿sabes? True facts. El sol. Mercurio. Mi dedo. La X para cerrar el anuncio. Hijos de puta, ¿eh? Además, cuando estás en una página de estas en plan... Porque hay veces que te metes a alguna página, yo qué sé, para ver un anime que todavía no ha salido en ninguna otra plataforma, en plan, sea legal, por así decirlo, pues te metes en una página y siempre te ponen anuncios así, ¿sabes? Y a veces los cabrones, justo, no sé cómo lo saben, pero justo antes de que hagas clic, en plan un microsegundo antes de que hagas clic en la X, te cambia la X de sitio, tío. Te cambia la X de sitio. Vegeta diciendo groserías. Me he cogido
fijaos qué putada, no he cogido pico. La P palabra. Te lo doy, los zombies se queman, hijo de puta, me entra un poco en casa. Vaya a ser que encima me mate y me joda todo. Y mejoró ve todo el gameplay. No quiero decir palabrotas, siempre os digo que hablar. Se me cayó un ídolo. Pero yo creo que ese es el encanto que tienen, tío, que no digan palabrotas, ¿sabes? O sea, a mí, yo no podía vivir sin decir palabrotas. Estoy todo el día diciendo palabrotas y no entiendo por qué una palabra, en plan, puede herir los sentimientos de alguien, en plan, de esa manera, ¿sabes? O sea, ¿por qué? ¿Quién decidió que la palabra joder era una palabra mala? ¿Quién decide eso, tío? Porque es una palabra que solo pueden usar mayores. Pero ¿por qué decir palabrotas es algo malo, tío? Yo creo que las palabrotas es algo súper bueno, ¿sabes? Porque sacas a tu yo verdadero, tío. O sea, dices lo que sientes de verdad, ¿sabes? En plan, es que a ver, si en plan, imagínate, alguien mata a tu madre delante tuya. No vas a decir en plan, ¡ay, me cachis! ¿Sabes? Dices, hijo de la gran puta, te voy a matar, come huevo, ¿sabes? Dices algo súper fuerte porque es como lo que te sale. Si dices me cachis, al final eso se te va a quedar dentro, ¿sabes? Dices en plan, ¿quieres soltar joder? Pero dices, me cachis, ¿sabes? Es como, al final eso lo que va a hacer es que te va a pasar lo mismo que a Homer Simpson, o sea, te van a salir los bultos estos aquí en el cuello, ¿sabes? Del estrés, porque no lo has podido sacar de otra manera. Se te acumula eso dentro, como las pibas despiden el directo. De y tengo ganas de que llegue el domingo, así que está pendiente de las redes sociales, que ahí estaremos. Voy a subir vídeo ahora también a YouTube, así que un besazo. Chao, chicos. Tengo que ir a cenar, manga de boludos. ¿Por qué estás vestido así? Así como. Chat. Vale, ok. Vamos a hablar ya de esto. O sea, ¿qué queréis que os diga? Esto era como vestían los raperos barra skater en mi época, ¿vale? Yo sé que todos los zoomers ahora vestís igual. En plan, si os dais cuenta, ¿no da la sensación de que antes había como más variedad de personas? En plan, antes había heavies, góticos, emos, skaters, había como más variedad de todo, tío. Había como raperos en plan latinos, había raperos en plan americanos, había de todo, tío. Y ahora, en fin, para empezar, todos llevan este peinado. Todos en el instituto llevan ese peinado, chat. Que no me estoy quejando, pero solo digo eso, que antes había más variedad. Y te podía venir un gilipollas como este, con unas botas aquí, unos zapatos que parecen lanchas motoras, ¿sabes? Lanchas de parecen barcas, con unos pantalones ultra anchos, que eran pantalones cortos, chat. Esto se supone que eran pantalones cortos. Llegaban hasta aquí, pero míralo. Y, ojo, esto lo llevaba, pero esto no lo llevaba en plan, esto lo llevaba para tapar mis bracitos, en plan, desde que una chica que me gustaba en el instituto me decía que tenía bracitos de chica, por todo, siempre, crack, siempre llevé esto, siempre tuve complejo, ¿sabes? Importante. Mirad lo que puse ayer, mi abuela está llorando la felicidad, se lo ha cosido ella con todo el amor del mundo para su ídolo más grande. Gracias por hacer feliz a mi abuela. Me ha llegado por fin. Ya no hay beef. Sí, al final ha cumplido su palabra, le ha costado, ha tardado 72 meses, true, pero al Ha llegado, así que ha cumplido con su parte, ¿vale? Solo me ha costado 200. No, es broma, no he pagado nada. Al final lo ha hecho bien. Todo gratis. Nada, muy bien, muy cómoda, ¿no? Muy bien. Es suavita, como yo. Es suavita, es agradable. Me gusta, y además es gratis, ¿no? Entonces me gusta más. Pues ya está. Pues hasta aquí el stream de hoy. Espero que os haya gustado y que os lo hayáis pasado bien haciendo este unboxing de la ropa del Rubius, la verdad, muy bien. Ahí está. La voz apesta. Eco otra vez, pero que no puedo ver. Eco, chat. Esto ayer lo tenía puesto y no sabía que estaba puesto, ¿sabes? Vamos a hacer un temazo, chat. Vamos a hacer un temazo. Ya ni siquiera hay pijos, no hay nada. Oh, shit. Aviso para todos los que estéis viendo este directo. Sois la hostia. Y si os suscribís ahora con Twitch Prime, os crece la cola 5 centímetros. 5 centímetros. Hacer como máximo.